Undécima conferencia Interpretación de la tercera parte del capítulo 8, 561, 37 a 564, 1. La segunda parte del capítulo octavo trataba del sabio, que Hegel llama Das absoluta Wissen, o Das Wissen, a secas, es decir, del hombre que produce la ciencia, la Wissenschaft, es decir, la revelación completa y perfecta de la totalidad acabada del ser. O también, trataba de la Dasein, de la existencia empírica de la ciencia, en el mundo natural. La tercera parte, en cambio, tratará de la ciencia, misma considerada en cuanto tal, es decir, independientemente del sabio o del hombre que la produce, es decir, con independencia de su Dasein, de su existencia empírica en el mundo. En todo lo anterior, es decir, en el conjunto de la PHG, Hegel mostró el porqué y el comienzo de la manifestación Ercheinung de la ciencia. Ahora, en este último parágrafo de la PHG, explicará brevemente qué es esta ciencia en sí misma, que es la Wissenschaft que él se propone desarrollar en extenso en la segunda parte del sistema, del System der Wissenschaft del que solo poseemos la primera parte, es decir, la PHG, que, como también veremos, no es sino una. Introducción a la ciencia, propiamente dicha, la cual debe exponerse en la segunda parte, es decir, ante todo en la lógica. G. Él comienza recordando el resultado al que llega el desarrollo de la PHG, que refleja la evolución real de la historia universal, 561, 37 a 562, L. 2. En el saber, es decir, en el sabio, el espíritu ha terminado, por tanto, el movimiento dialéctico de su encarnación en formas concretas. Toda vez que esta encarnación adolece de la distinción o diferenciación no sobrepasada de la conciencia exterior en el saber o en el sabio, el espíritu ha alcanzado el elemento puro de su existencia empírica, a saber, el concepto. Hegel repite aquí lo que sabemos desde hace mucho tiempo: el wissen, el saber. Es el sabio o el autor de la ciencia y de la introducción a la ciencia, es decir, de la logica y de la PHG. Ahora bien, dice Hegel, el espíritu ha terminado el movimiento de sus formaciones concretas en la persona del sabio. Gestalt, Gestolten, Gestaltung, es decir, las formas concretas del espíritu, son simple y llanamente el hombre histórico. Con el apenimiento del sabio, dice Hegel, se acaba la serie de fenómenos históricos y sociales, es decir, de los fenómenos verdadera y específicamente humanos. El apenimiento del sabio es, pues, el último acontecimiento histórico. Y Hegel recuerda que la evolución histórica es la distinción o diferenciación no sobrepasada de la conciencia exterior. Lo cual quiere decir que el hombre propiamente dicho o el hombre histórico está opuesto a la naturaleza y que la historia durará mientras el hombre no haya conseguido suprimir esta oposición por medio de la acción negadora de la lucha y el trabajo. En cuanto aparece el sabio y, en consecuencia, la ciencia, la oposición en cuestión ya está, por tanto, suprimida. Dicho de otra manera, el hombre ya no tiene deseo, él está perfecto y definitivamente satisfecho con lo que es, con lo que él es, así que ya no actúa, ya no transforma el mundo y, por consiguiente, el mismo ya no cambia. En pocas palabras, él se ha vuelto, sabio, muy sabio. Y cuando el sabio revela lo que es a través de la palabra o el concepto, lo revela definitivamente. Puesto que lo que es permanece entonces eternamente idéntico a sí mismo, toda vez que la inquietud, unru, ya no lo modifica. La ciencia del sabio es, pues, la ciencia a secas, es decir, un saber verdadero en el sentido propio de la palabra, verdadero universal y definitivamente. Ahora bien, la verdad es la coincidencia de lo real o del objeto cósico, Gegenstand, con el concepto, Begriff. Puede decirse entonces que el concepto ha alcanzado o logrado lo real en y por el sabio. Pero puede decirse a sí mismo que lo real ha alcanzado o logrado su concepto en y por el sabio. Pero el ser que se revela a través del concepto o del discurso, logos, no es solamente el ser puro y simple, Sein, sino el ser espiritual, es decir, el espíritu real, Heist. Luego también puede decirse que el espíritu ha Alcanzado o logrado, el concepto en y por el sabio, que produce la ciencia absoluta, la cual revela completamente la totalidad del ser. Y Hegel dice eso en el pasaje citado. A partir de ese momento, dice él, la existencia empírica, Dasein, del espíritu en el mundo es el concepto pero se trata de un concepto que ya no está en oposición con su objeto, Hechenstad, que ya no está fuera de la cosa que revela. Se trata, por tanto, de un concepto que ya no tiene como soporte material la existencia del hombre histórico, activo, negador. Se trata del concepto que ya no es el tiempo. Se trata del concepto que ya no cambia y que permanece eternamente idéntico a sí mismo, es decir, idéntico al ser idéntico que ese concepto le revela a ese mismo ser. Y nosotros sabemos que el soporte material de ese concepto, eterno, tampoco es el hombre histórico, ni siquiera ya el sabio, sino el libro, que revela a través del discurso, que aquel materializa en forma de palabras impresas, su propio contenido, a saber, el System der Wissenschaft que tiene como primera parte la Wissenschaft der Panomenologie des Geistes. La ciencia de la fenomenología, igual a de las manifestaciones reveladoras del espíritu. Y las tres frases que vienen tras el texto citado forman una especie de comentario intercalado. Se trata de un texto bastante oscuro en el que Hegel explica qué significa el término, concepto, o, más exactamente, el hecho de que la existencia empírica, Dasein, del espíritu ya no sea a partir de ahora una gestaltes bregues es decir, una realidad H.M. mana, incluso social e histórica, sino el concepto mismo. Dice ahí esto, 562, L.E. 3. Considerado, según la libertad de su ser dado, el contenido es el yo personal que se exterioriza o se aliena, es decir, la unidad unificadora inmediata del acto de conocerse a sí mismo. El movimiento dialéctico puro de esta exteriorización o alienación considerado desde el contenido constituye la necesidad de este último. El contenido distinguido o diferenciado, considerado, en tanto que determinado específicamente, existe en la relación y no en sí. Y, ese contenido, esa inquietud, que consiste en el acto, de suprimirse dialécticamente a sí mismo, es decir, que es la negatividad. La necesidad, es decir, la distinción o diferenciación, es, pues, tanto el yo personal como el ser dado libre. Y en esa forma egocéntrica y griega egoísta, donde la existencia empírica es de manera inmediata pensamiento, Gedanke, el contenido es concepto. El texto es bastante difícil, también es uno de esos textos ideograma en los que Hegel consigue ofrecer en pocas líneas un resumen de las ideas que están en la base de todo su sistema. Esta es una nueva manera de presentar las relaciones entre el ser, el hombre y la ciencia, que es la revelación del ser por parte del hombre, o lo que es lo mismo, una nueva manera de presentar las relaciones entre la eternidad, el tiempo y el concepto. Pero ya he hablado bastante ampliamente de todas estas cosas. Si quisiera traducir el lenguaje cabalístico del pasaje en cuestión a un lenguaje normal, lo que nos llevaría mucho, por lo demás, entonces debería repetir cuanto ya he dicho varias veces. Y no lo haré, pues pienso que este texto no aporta nada verdaderamente nuevo y que solo confirma lo que ya he dicho anteriormente. Tras escribir, escribir ese comentario explicativo, que podríamos poner entre corchetes, Hegel regresa a la última frase del breve resumen ya citado, donde decía que el espíritu ha alcanzado o logrado, el concepto, en y por el sabio, 562, 11 a 13, 4, una vez alcanzado el concepto, el espíritu desarrolla, por tanto, la existencia empírica y el movimiento, dialéctico, en ese éter de su vida, es decir, en el concepto, y es, así, ciencia. Cuando el espíritu alcanza su concepto en y por el viceno el sabio, se convierte en ciencia, Wissenschaft. Y esta ciencia será el tema que viene a continuación, es decir, en la tercera y última parte del último capítulo de la PHG, y es esta ciencia la que debía desarrollarse en la segunda parte del sistema, es decir, ante todo en la lógica Saquemos primero que la Wissenschaft no es una ciencia del Espíritu. Es el Espíritu mismo el que es ciencia, de Ergeist, ist Wissenschaft. En efecto, el Espíritu es el ser revelado a través del Logos, del discurso, del concepto, y el Logos, el discurso o el concepto que revelan el ser son, a fin de cuentas, la ciencia. El Espíritu es, pues, la ciencia, y la ciencia es el Espíritu o también la ciencia es la revelación del ser, Sein, pero el ser revelado por la ciencia es espíritu y no es espíritu más que en la medida en que es efectivamente realmente revelado por la ciencia. Ahora bien, el ser no es realmente efectivamente revelado por la ciencia más que en la medida en que esta misma es real y efectiva. La ciencia debe ser, debe formar parte del ser, insertarse en el ser. Ella también debe aparecer entonces en la existencia empírica, Dasein, del ser, es decir, en el mundo, y tener allí una realidad. Ella debe mantenerse. Así pues, en el mundo. Para que esto sea posible, el mundo, y, en consecuencia, el ser, debe incluir al hombre. Pues el hombre es precisamente el concepto o el logos que revela el ser. El hombre, al existir en el mundo y estar así en el ser, revela el ser cuando habla del ser. O mejor aún, en tanto que realidad humana, el ser mismo habla de sí mismo y se revela de ese modo a sí mismo. Solo que mientras la revelación del ser no sea completa, aún será posible distinguir entre el ser, que en ese caso no es sino una parte de la totalidad, y la revelación del ser. Y el concepto, en tanto que distinto al ser que revela, es el hombre propiamente dicho. Pero el concepto aspira a unirse al ser, aspira a englobar la totalidad del ser. Y ese movimiento del concepto hacia la totalidad es el devenir del hombre, es decir, el tiempo o la historia. Al final de ese movimiento, el ser coincide con el concepto y el concepto con el ser. El hombre, por tanto, deja de existir. Ahora bien, el concepto total, que se separa del hombre propiamente dicho, del hombre opuesto al mundo, es decir, del hombre que no es sino una parte, del ser total y que coincide con la to totalidad del ser, es la ciencia y existe en tanto que ciencia en el libro. Y esta ciencia es la totalidad revelada del ser, es decir, el espíritu. Luego la existencia empírica, Dasein, y el movimiento dialéctico, Bewegung, tampoco están ahora fuera del concepto, es decir, en el ser no revelado y opuesto a su revelación por parte del hombre, sino en el espíritu real mismo, es decir, en el concepto total o en la ciencia, que existe empíricamente en forma de libro. El concepto, que ya no se opone al ser, tampoco lo modifica, ya no es deseo, acción, existencia humana histórica o temporal. Aunque aún haya movimiento, éste ya no perturba, así pues, la eternidad, es un movimiento cíclico, un eterno retorno sobre sí mismo. Y ese movimiento, cíclico y eterno es. La ciencia. Ahora bien, como ese movimiento del espíritu es el proceso de la revelación del ser a través del discurso logos o el concepto, puede decirse que la existencia empírica del ser revelado, es decir, del espíritu, se reduce a partir de ahora a la existencia empírica del concepto total o de la ciencia, al libro que materializa esa ciencia. Pues aunque el hombre desapareciera completamente de la superficie de la tierra, el libro permanecería. El mundo, es decir, la totalidad real del ser existente, incluirá, por tanto, un discurso logos o concepto. Ese mundo será, por consiguiente, la existencia empírica del Espíritu. Así que, a partir de ahora, el ser es espíritu gracias al libro, no ya al hombre, que ya no aporta nada nuevo, pero sin cual el libro sería, sin embargo, imposible. Ahora se trata de saber qué es la ciencia. Dicho de otra manera, hay que ver en qué se diferencia la existencia del espíritu en forma de libro de su existencia en forma de hombre. O también, hay que ver en qué se diferencia la revelación eterna del ser de su revelación temporal, en qué se diferencia la meta final de la historia de esta historia misma. O por último, y dado que la realidad temporal o la historia se describe o revela a través de la PHG, hay que ver en qué se diferencia esta de la ciencia. Propiamente dicha o de la lógica la que sirve de introducción o de vía de acceso, al igual que la historia real es el camino que lleva a la sabiduría y a la ciencia, toda vez que esta es el resultado de la acción del sabio que presupone el conjunto de la acción histórica de la humanidad. De esto va a hablar ahora Hegel, 562, 13 a 18, 5. En la ciencia, propiamente dicha, es decir, en la logique, los elementos constitutivos del movimiento dialéctico del espíritu ya no se presentan, como sucedía en la PHG en tanto que formas concretas determinadas y específicas de la conciencia exterior que gestolten desbegus saints, se presentan por el contrario una vez que la distinción o diferenciación de la conciencia exterior ha regresado al yo personal en tanto que conceptos determinados y específicos y en tanto que su movimiento dialéctico orgánico fundado en sí mismo la PHG describe las gestalten des Begus-Seins, es decir, las formas concretas o plásticas, incluso espaciales, de una conciencia que revela el ser aún siendo y sabiéndose como otra cosa distinta al ser que revela. Dicho de otra manera, la PHG describe al hombre, es una antropología. Pero la PHG describe el Bewegung, el movimiento, del espíritu en sus formas concretas. Y esto significa que la PHG es una antropología genética o histórica. Ella describe al hombre en su devenir. Lo describe tal y como él se crea a sí mismo en y por la, o mejor aún, en tanto que historia universal. Como dirá Hegel al final del capítulo, la PHG es la begriffne Geschichte, la historia comprendida conceptualmente en su conjunto definitivamente acabado. En cambio, en la Wissenschaft o, ciencia, propiamente dicha, es decir, en la segunda parte del, sistema, la distinción o diferenciación, ha regresado al yo personal, dice Hegel. Es decir, si bien el hombre histórico se relaciona con el mundo en y por la, o en tanto que, acción negadora que crea una, distinción, real u objetiva entre el sujeto y el objeto, el sabio, al producir la ciencia. Solamente se relaciona con el objeto en y por su pensamiento o su contemplación pasivos. Dicho de otra manera, en el ya no hay una oposición real. Entre el concepto que reveía la cosa y la cosa revelada por el concepto. Y esto significa que allí donde hay un sabio, ya no hay un hombre propiamente dicho. Solo hay concepto. En consecuencia, la relación entre el sujeto y el objeto ya no modifica ni el sujeto ni el objeto. Ya no se sale de la identidad, y el movimiento o el desarrollo de la ciencia ya no crea, por tanto, nada nuevo. Ese movimiento carece, así pues, de futuro. Por consiguiente, no es tiempo, ni, en consecuencia, historia. Este movimiento es, si se quiere, eterno. Es el movimiento orgánico del concepto en el interior de sí mismo, es decir, el desarrollo dialéctico del concepto, a saber, del concepto del ser, como discurso, total, o como regresando perpetuamente a sí mismo, puesto que, en su conjunto, su propia conclusión lo incita a seguir desarrollándose. Todo esto lo confirma el siguiente pasaje, donde Hegel desarrolla y comenta lo que acaba de decir al comparar la PHG y la ciencia propiamente dicha o la Logik, es decir, al comparar la primera y la segunda parte del sistema 562 18 a 31 6. Si cada elemento constitutivo de la fenomenología del espíritu es la distinción o diferenciación del saber y la verdad, es decir, de la realidad revelada y el movimiento dialéctico, en el que esa distinción se suprime dialécticamente, la ciencia, en cambio, es decir, la lógica, no contiene ni esa distinción o diferenciación ni su supresión dialéctica. Por el contrario, como el elemento constitutivo de la ciencia, tiene la forma del concepto, el une la forma objetiva y griega cósica de la verdad y, la, del yo personal que sabe o conoce en, la, unidad unificadora inmediata. El elemento constitutivo, de la ciencia, no se presenta como el movimiento dialéctico que está, de vaivén entre la conciencia, exterior o la representación exteriorizadora y la conciencia de sí. No. La forma concreta pura del elemento constitutivo, es decir, la forma concreta liberada de su manifestación reveladora en la conciencia exterior, la forma que es, pues, el concepto puro y la progresión dialéctica de ese concepto dependen únicamente de la determinación específica pura del elemento constitutivo. La historia del hombre, es decir, el tiempo, durará mientras haya una diferencia entre el saber subjetivo y la verdad objetiva o la realidad revelada por el saber. Esto significa que la historia durará mientras haya en el mundo un ser que se equivoque y que vaya, poco a poco, eliminando por sí mismo sus errores. Y ese ser es el hombre y nada más que el hombre. Pues el animal y la naturaleza, en general, no se equivocan. O, si se quiere, la naturaleza también se equivoca. Solo que, si se equivoca, su error, un monstruo, por ejemplo, o un ser vivo inadaptado a su entorno, se elimina inmediatamente. Ese error muere o se aniquila a sí mismo sin poder mantenerse temporalmente en la existencia. El hombre es el único que puede mantener el error en el mundo al hacerlo perdurar. En forma de discurso erróneo. Y la historia es la historia de los discursos erróneos del hombre, que poco a poco se convierten en verdades. Y esto es así no solamente porque estos cambian para llegar a ser conformes a la realidad dada, sino porque el hombre, al trabajar y luchar, transforma la realidad a fin de hacerla conforme a sus discursos, que al principio se alejaban de ella. Y en cuanto la conformidad del discurso y la realidad se haya realizado perfectamente, en cuanto el hombre ya no pueda, por tanto, equivocarse, puesto que, al no tener ya ningún deseo, ya no trasciende lo dado, la historia se detendrá. Entonces el saber subjetivo será al mismo tiempo objetivo, y esto significa que será verdadero, definitiva y completamente. Y ese saber absoluto será la ciencia. También en la ciencia hay movimiento, pues es un concepto dialéctico, o un discurso que se desarrolla. Pero ese movimiento ya no es un movimiento temporal, ni histórico, ni humano, ni activo. Ya no se trata, dice Hegel, de pasar del sujeto al objeto y viceversa. Dicho de otra manera, ya no se trata ni de rectificar el saber contemplando lo real, experimentando, como suele decirse, ni de rectificar. Lo real luchando contra él y transformándolo mediante el trabajo. El movimiento subjetivo revela el movimiento objetivo sin modificarlo, ahora, pero solo ahora, puede decirse: Ordo et connexio rerum idem mesta se ordo et connexio ide Puede decirse a sí mismo entonces que el movimiento se efectúa en el concepto, es decir, en lo real revelado, o en la revelación verdadera además de real. Al estar exento de contradicciones, el movimiento del Logos o del discurso, aún estando en desarrollo, permanece idéntico. Asimismo, ese movimiento es, pues, eterno. O más exactamente, ese movimiento. Es la eternidad real que se revela a sí misma a través de sí misma en tanto que movimiento del Logos. Ya no es el movimiento temporal de la acción negadora, es el movimiento eterno, incluso lógico, del discurso. El movimiento lógico de la ciencia reproduce, por tanto, el movimiento del ser. Ahora bien, el ser se mueve en el tiempo o, más exactamente, en tanto que tiempo. Y el tiempo es la historia, y la historia es el hombre, luego, el movimiento real de la historia universal se corresponde de modo riguroso con el movimiento ideal de la ciencia. Y el sistema, para ser completo, debe representar o contener no solamente el movimiento eterno o lógico del ser revelado, que es concepto, sino también el movimiento real o histórico del concepto, que es ser real u hombre. Así es como el sistema posee necesariamente dos partes o dos aspectos complementarios, la logica y la PHG 562, 31 a 41, 7. Y al revés, a cada elemento constitutivo abstracto de la ciencia le corresponde una forma concreta del espíritu en cuanto tal, uberaut, que aparece o se revela. Toda vez que esas formas concretas se describen en la PHG, del mismo modo que el espíritu que existe empíricamente no es más rico que la ciencia, tampoco es más pobre que ésta en su contenido. Reconocer, como se ha hecho en la PHG, los conceptos puros de la ciencia en esta forma de formas concretas de la conciencia exterior constituye el aspecto de la realidad, realidad, de la ciencia, según el cual su realidad esencial, es decir, el concepto puesto en la ciencia en su mediación simple o indivisa como pensar, denken, disocia los elementos constitutivos de esa mediación y se representa, Darstelt, según la oposición o el conflicto, Gegensatze, interno o íntimo. La historia no es ni más rica ni más pobre que el ser mismo. Esto es evidente. En el tiempo solamente se puede desarrollar lo que es, y la totalidad eterna del ser no es nada más que todo cuanto ha sido en el tiempo. El ser se crea, pero, al crearse, no se supera a sí mismo, y es que nada hay fuera del ser, la nada. Y, por esa misma razón, ya no hay futuro más allá del tiempo. La totalidad espacio-temporal misma del ser no es, pues, ni espacial ni temporal. Ella no es otra cosa que el ser mismo revelado a sí mismo a través del concepto. Dicho de otra manera, esa totalidad es el espíritu. Pero no es espíritu más que en la medida en que incluye el concepto. Ahora bien, el concepto incluido en el ser es el hombre. Y el movimiento del concepto en el ser, es decir, el movimiento real del concepto, es la historia. En consecuencia, la logic y la pHG tienen un solo y mismo contenido. Lo único es que, en la pHG, el movimiento eterno de la ciencia aparece en forma de movimiento temporal de la historia. Así, cada etapa de la pHG corresponde a una etapa de la logic, y viceversa. Y solo se comprende verdaderamente la antropología de la pHG si se comprende la ontología de la logic la cual expresa que es, desde siempre, el espíritu que se aparece, Erchaint, a sí mismo en la forma temporal, histórica o humana descrita en la PHG. Y al revés, solo se comprende la logic si se comprende la PHG. Pues, sin esta, el movimiento eterno del discurso estaría vacío y desprovisto de sentido. Solo se comprende que es el espíritu si se sabe cómo aparece este en su existencia empírica, Dasein. Ahora bien, la existencia empírica del espíritu es el hombre, la historia o el tiempo. Luego, el sistema no tiene sentido más que a condición de poseer dos partes, una fenomenología antropológica y una lógica mitológica. La una está incompleta sin la otra. Sólo el todo tiene sentido, el todo en el que, como ocurre en el ser mismo, la eternidad de logos está realizada mediante el movimiento temporal reproducido en la PHG. Dicho de otra manera, el sistema de la ciencia es necesariamente circular o cíclico. Una vez leída la PHG, nos vemos necesariamente empujados hacia la logic. Pues entonces comprendemos que quien ha podido escribir o leer la PHG no puede hacer otra cosa que comprender lo que es como una eterna identidad consigo mismo, es decir, no puede hacer otra cosa que comprender el ser en cuanto tal, que es el tema de la logic. Y tras haber leído la logic somos necesariamente arrojados a sí mismo a la PHG. Pues al saber al final, y por el conjunto de la logic, que el ser es espíritu o idea, es decir, el ser revelado a sí mismo, también vemos que esta revelación solamente es posible porque el ser es tiempo y devenir. Ahora bien, para comprender el ser como devenir hay que leer la PHG. Hegel explicará todo esto en las dos páginas con las que termina la PHG. Lo dice primero de forma condensada en el primer párrafo de este pasaje final, planteando la idea del círculo científico. Y a continuación comenta ese texto condensado. Hegel dice en el texto condensado en cuestión esto, 563, 1 a 10, 8. La ciencia tiene en sí misma esta necesidad de despojarse, en tausend, de la forma del concepto puro y exige, por consiguiente, el tránsito del concepto a la conciencia exterior. Pues el espíritu que se sabe o se conoce a sí mismo, precisamente porque capta o comprende, Erfast, su concepto, es la igualdad o la identidad, Gleicheit, inmediata consigo mismo, que, cuando se la considera, en su distinción o diferenciación, un unterchiede, es la certeza, subjetiva, de la entidad inmediata, es decir, la conciencia, exterior, sensible, sin Lichebewussein, que es, el inicio del que partimos, en la PHG, este, acto del espíritu de soltarse o liberarse, en Tlacen, de la forma de su yo personal es la libertad y la seguridad supremas de su saber de sí. Por una parte, este texto puede relacionarse bien con la PHG, bien con la logic, bien, por último, con el sistema, en su conjunto. En los tres casos estamos ante un saber circular, incluso cíclico. Por la otra, se puede ofrecer una interpretación antropológica de este texto si se lo relaciona no solamente con la ciencia en cuanto tal, sino también con la existencia empírica de la ciencia, es decir, con el libro y con el hombre que lo ha escrito, es decir, con el sabio. Relacionemos primero el texto con la ciencia y tomemos este término en sentido estricto. Dicho de otra manera, relacionemos el pasaje con la lógica o con la segunda parte del sistema en general. El texto significa entonces esto. La lógica, dice Hegel, incluye necesariamente el tránsito, Übergang, del concepto a la conciencia exterior. Ahora bien, la Begusein es el sujeto opuesto al objeto. Y el sujeto kanyeshenti que es otra cosa distinta al objeto conocido resulta ser el hombre, a saber, el hombre propiamente dicho o el hombre histórico descrito en la PHG. Así que la logic implica necesariamente un retorno a la PHG, de donde ha salido necesariamente la logic, como se ve al leer el último capítulo de la PHG. ¿Y por qué ese Übergang, ese tránsito, es necesario? Porque, dice Hegel, el espíritu que capta su concepto es la igualdad o la identidad inmediata consigo mismo. Tanto en la Logik como en la PHG, el espíritu capta su concepto al final. Pues el ser, sein, del que se partió se revela como idea, es decir, como concepto existente y existencia, concebida o comprendida conceptualmente, solo al final del desarrollo lógico. Ahora bien, lo característico del Sein o del ser estático dado es precisamente su homogeneidad y su unidad, es decir, su identidad absoluta consigo mismo. La idea, es decir, la identidad absoluta del concepto y el ser, no es, pues, nada más que el Sein. Así, al llegar al final del desarrollo lógico nos vemos arrojados a su comienzo. La lógica es, por tanto, circular en sí misma. O más exactamente, ella es cíclica. Pues, una vez de nuevo en el comienzo, hay que rehacer el camino ya recorrido. En efecto, como el Zen que encontramos o que volvemos a encontrar en el comienzo de la lógica es absolutamente idéntico a sí mismo, absolutamente homogéneo y absolutamente universal, no es el ser repelado, idea. Pues el ser se revela a través del concepto. El ser revelado incluye entonces una dualidad o una oposición, una diferencia o diferenciación, un terchiette, como dice Hegel. Ahora bien, el Sein es idéntico a sí mismo, es homogéneo y universal en su homogeneidad, lo llena todo. Luego no hay sitio en él para el concepto. Luego ese ser no es, en cuanto tal, un ser revelado. Pero el comienzo de la logic no es el Sein mismo, sino el concepto, Sein, una palabra que tiene un sentido. Luego, desde el comienzo, hay otra cosa distinta, Anderes, al Sein. Pero el Sein es homogéneo y universal, identidad igual a tesis. Luego esa otra cosa, al ser lo que el Sein. No es negatividad igual a antítesis, no puede ser sino la pura. Nada, Nietzsche. Pero como el Sein es absolutamente universal, nada hay fuera de él. Luego, hay nada solo si el Sein mismo es nada y el sein que es nada es decir la nada que es resulta ser necesariamente devenir werden totalidad igual a síntesis lo cual quiere decir el sein se aniquila en la medida misma en que es lo cual quiere decir a su vez que el sein está en el tiempo o mejor aún que es el tiempo el tiempo que es y solamente así el sein es revelado en tanto que sein Solamente así puede ser, o llegar a ser, la palabra con significado o el concepto, sein. Etcétera, etcétera. Progresando necesariamente de esa manera, yendo de etapa en etapa, se llega al ser plenamente revelado en su totalidad por el concepto, es decir, a la idea, que, por ser absolutamente homogénea, universal y idéntica a sí misma, idéntica a su ser y a su propio concepto, es ese mismo, Sein, eterno, o pre y postemporal, del que se partió. Pero ese Sein es revelado, es la palabra o el concepto, Sein. Luego, etc., etc., y se vuelve a recorrer indefinidamente el círculo sin que sea posible detenerse jamás. La logik, la segunda parte del sistema, es, así pues, psíquica en sí misma pero hay más, ya que el sistema entero es un ciclo perpetuo. En efecto, el comienzo de la lógica es la palabra Sein. Ahora bien, y para decirlo como Kant, sin el Sein mismo esa palabra está vacía de sentido, sin esa palabra, el Sein es ciego, no revelado o mudo. La logic presupone entonces una dualidad o una oposición en Sueyung entre el Zen y el concepto. En la logic misma, esa dualidad se suprime dialécticamente en y por la idea. Pero para que el movimiento pueda llegar a la idea hace falta que comience. Y para que éste pueda comenzar hace falta que ya haya ahí, por tanto, que ya haya habido un dualismo entre el concepto y el ser. Ahora bien, el concepto del ser que se opone al ser en el ser es el hombre. Más exactamente, es el deseo negador que produce la dualidad o el desgarramiento, en sui en el seno del ser idéntico o de la idea eterna, transformando esta idea en Sein opuesto a Nietzsche y en objeto opuesto. A sujeto. Y ese deseo es el origen del movimiento, descrito en la PHG. El origen de la historia que desemboca finalmente en la producción de la logique después de que aquella sea comprendida conceptualmente o revelada a sí misma en y por la PHG. Al llegar al final de la logique, es decir, a la idea, somos arrojados a su comienzo, es decir, al Sein, y volvemos a recorrer el ciclo. Pero el ciclo de la logique, considerado en su conjunto, nos arroja hacia su origen, es decir, hacia la pHG. Y así es como el sistema entero resulta ser un ciclo perpetuo. Queda por saber si la pHG, es decir, la primera parte del sistema, también es cíclica en sí misma, y si se relaciona el texto citado con la pHG, vemos que efectivamente lo es. En efecto, la historia real y, por consiguiente, también su revelación en y por la pHG, desemboca en el saber absoluto, es decir, en el sabio o en la ciencia encarnada, desemboca en la logic, cuya existencia empírica en el mundo tiene la forma de libro. El espíritu capta o comprende su concepto en y por ese libro. Es decir, el ser y el concepto coinciden ahí absoluta y perfectamente. El ser es totalmente revelado por el concepto que desarrolla el sentido del libro, y el concepto es completamente realizado en el ser gracias a la existencia del libro. Sin embargo, hay una diferencia, un tercied, entre el sabio y el libro. Y sin esa diferencia, el concepto no habría podido ser un libro, no habría podido realizarse en el mundo, y el ser, al no ser realmente el concepto, no sería realmente revelado. No sería verdaderamente espíritu o idea. Pero el libro, es decir, el saber que se diferencia del sabio, es un objeto sensible. El sabio entra en contacto real con el libro a través de la sensación de la Si. Sí. En él lo escribe y nosotros lo leemos a través de las sensaciones. Para comprender la ciencia real hay que leer el libro impreso en negro sobre blanco. Y para comprender el sentido del libro en cuestión hay que comprender la posibilidad que tiene el hombre de escribirlo y comprenderlo. Ahora bien, esta posibilidad solo se comprende si se comienza comprendiendo antes la naturaleza y la posibilidad de la sensación que el libro impreso ofrece. Es decir, hay que comprender qué es la sensación en general, y, para hacerlo, hay que recorrer de nuevo el ciclo de la PHG, que, en su primer capítulo, trata precisamente de esa sinliche o sensación, certeza subjetiva sensible, a la que Hegel llama aquí sinliches Bewusstsein. Esto quiere decir que el saber nunca puede trascender lo real sensible. Pues el espíritu también es un ser sensible, y el ser no sensible, o, suprasensible, no es sino una vana fantasía. Sin la sensación, y sin todo cuanto se sigue de ella, la logic no es sino un montón de palabras vacías de sentido, cuyo origen y existencia, además, no comprendemos. Pues la palabra, sein, de la que parte la logic, sólo se llena de sentido a través de la pura sensación que revela el ser en tanto que sein, es decir, en tanto que ser absolutamente universal en su perfecta homogeneidad que excluye todas las diferencias y distinciones, cualitativas u otras. Y la sensación le revela el Sein al hombre del deseo, Begierde, que será el único capaz de escribir un día la logique, es decir, de realizar el concepto al insertarlo un día en el ser que existe empíricamente transformando así el ser que no era más que Sein en espíritu o idea y acreditando así como verdadero el resultado de la logic que dice que el ser es idea, un resultado que si pudiese ser alcanzado sin pasar por la historia real creada por ese hombre ni por la revelación de esa historia acabada a través de la PHG, sería simplemente falso y, además, inconcebible en su falsedad misma. Y lo mismo sucede en todas las etapas de la lógica. Esta tiene sentido en su conjunto únicamente porque hay una experiencia, Erfarung, del ser en marcha que es vivida por el hombre a lo largo de su historia, de la historia que crea el devenir consciente y voluntario. El único que vuelve el ser accesible al concepto, y este concepto no surge más que de la oposición entre el sujeto y el objeto, de la oposición que constituye la experiencia y que, considerada en sí misma, es el deseo antropógeno o el deseo que se realiza y se satisface por medio de la acción negadora y creadora de la lucha y el trabajo, la cual conforma en su conjunto la historia universal. La PHG es, así pues, tan cíclica como la logic y el sistema entero. Y este carácter psíquico de la antropología que es la PHG tiene un significado antropológico inmediato. El sabio, es decir, el hombre perfecto, de Hegel no tiene nada que ver, por ejemplo, con el sabio, de Plotino, que, en el éxtasis del saber absoluto, se elevaba, según Porfirio, unos centímetros por encima del suelo. No, el sabio hegeliano permanece firmemente apoyado sobre sus pies. Su ciencia no tiene sentido y se vuelve una vacía verborrea en cuanto se la separa de la sensación y el deseo, y de todo cuanto se sigue de ello. Es cierto que él, sabio, de Plotino también come y bebe, de lo contrario, no habría podido elevarse por encima de un suelo. Pero en tanto que sabio, es decir, en su ciencia, finge olvidarlo, desinteresarse de ello, no necesitarlo. Ahora bien, Hegel nos dice que eso es absurdo. Hay que tener y dar cuenta del hecho de que para poder escribir el libro de la ciencia hace falta comer y beber y que hace falta lo mismo para que ese libro tenga un sentido. Pues si el libro deja de ser inescrutable e inefable, es decir, no revelado en absoluto, puramente natural y, por tanto, mudo y primitivo, es porque el hombre lo ha revelado a lo largo del tiempo como consecuencia de su acción histórica que es imposible sin deseo, y el deseo, aun siendo humano, incluso llegador, solo puede surgir y subsistir si se apoya en un deseo natural o animal que aquel niega. En po pocas palabras, decir que el ser se revela a través del tiempo histórico o en tanto que tiempo histórico o, lo que es lo mismo. Decir que la logic solamente puede ser escrita o leída y comprendida tras haber escrito o leído y comprendido la pHG significa decir a sí mismo que el sabio no puede renegar de lo real sensible que hay en él y fuera de él. Si él no actúa y no desea nada es porque para él y a su alrededor ya no hay nada que hacer ni desear. Pero el deseo y la acción le son tan esenciales como al hombre normal y corriente. Y él debe recordarlo. Pues solo ese recuerdo, Erinnerung, de la acción y del deseo, narrado en la PHG, hace de él un sabio, es decir, un hombre perfecto, capaz de revelar esa misma totalidad universal y homogénea del ser que él vive al beber, comer y recordar todo cuanto resultó del deseo de beber y comer que un día fue reprimido, por primera vez, mediante un deseo de reconocimiento específicamente humano o, mejor aún, antropógeno. Y cuando Hegel dice, en la última línea del pasaje citado, que ese retorno a las sensaciones, la libertad y la seguridad supremas, del saber que el sabio tiene de sí mismo, lo dice oponiendo conscientemente el sabio a la seta neoplatónico o cristiano que huye del mundo, del que habló en el capítulo cuarto, 168 pulgadas fine, 169, 9. Y del que dijo que no puede ser, sino una personalidad limitada a sí misma y a sus propias pequeñas acciones, que se complace consigo misma y que es tan desgraciada como. Pobrecilla. Y esto es lo que hay que tener en cuenta si no se quiere caer en la tentación de dar una interpretación teológica a la PHG. El espíritu es Wissenschaft, ciencia. Y la ciencia es dicen, saber absoluto, es decir, una gestalt begus saints, un ser vivo en el mundo natural. Este ser es, pues, el Logos encarnado, pero este no es un dios que nace y muere, que vive, come y bebe a pesar de su divinidad, y que podría prescindir aún así de esas cosas. No. El ser que Hegel tiene en mente es logos porque bebe y come, porque nace, vive y muere, y porque muere de una vez por todas sin resucitar. Su realidad espiritual es la revelación discursiva de su realidad sensible y no puede separarse de esta. Pues semejante separación significaría para él no una ascensión al cielo luminoso, sino una disolución en la noche de la nada, diez en act, es decir, Simple y llanamente la muerte. Y por eso hay que decir que el Heist hegeliano, que es Wissenschaft y Absalots Wissen, no es Dios, sino el hombre, es el sabio que ha alcanzado efectivamente la perfección sin querer ni poder renegar de la imperfección temporal de la que ha surgido, y que está plenamente, satisfecho, con el mero hecho de haber comprendido y explicado, es decir, justificado, si se quiere, esa imperfección, mostrando que sin ella no habría podido comprender.